para el choque ante Monarcas Morelia. Si usted dice, híjole, alcanzaré boletos, sí va a alcanzar boletos, usted relájese. Ya nada más las taquillas solas en la venta de fierabonos, ¿eh? Ay, pues sí, o sea, ¿es que son fierabonos? No, espérenme. Esas imágenes son de las 10 a.m. A las 10 a.m. siempre hay una fila, aunque sea de fierabonos. Mira nada más, solas para el Monarcas. Y es que sí, la visita de Monarcas Morelia representa poca inquietud, poco interés del aficionado. Que de todos modos, ¿eh? Vamos a tener una gran entrada el sábado, de todos modos. Platicamos con algunos aficionados y les preguntamos si la primera derrota en la era Tena es culpa del flaco Tena, la derrota ante Mineros, o es muy pronto para culparlo. Y esto fue lo que nos dije. No, es normal, porque pues en uno o dos días no pueden tampoco tener su equipo base. Aunque también los jugadores, pues como ya tienen su técnica, su control, su todo, deberían demostrar un poquito más. ¿Qué le gustaría que cambiara Tena en el estilo de León a usted? Pues que les diera más confianza. Que les diera más confianza y pues hacer su papel. No, es muy pronto. Es muy pronto para echarle la culpa a él, porque el equipo, pues, él tenía apenas unos días de haber llegado y pienso que el equipo no lo tomó al 100%. Él quizá más fue de observador, porque pues, según vi lo dirigió el Ratón Ayala. ¿Vislumbras, Balta, un futuro bueno para León con el flaco Tena? Sí. Sí, creo que la afición, estamos tranquilos porque vemos que es una persona muy trabajadora,